línea y me da muchísimo gusto saludarte, Eduardo Ramírez, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Bien, gracias, David. Saludos a ti y a tu auditorio. A la orden. Eduardo, ¿qué tan buena? O sea, como que se quedó a medias todo sin la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo para que ustedes en la Industria de la Construcción puedan reabrir. Bueno, pues genera un poco de duda. Habíamos celebrado perfectamente que pues era un interesante llamado a que pues esta industria que ha estado tan golpeada, cuando menos en los dos últimos años, y que luego nos enfrentamos a esta tormenta de combinación, ¿no? Alrededor de la pandemia, alrededor de problemas económicos en el mundo, nuestro peso devaluándose, y todo esto, bueno, pues nos genera muchísimos problemas en la industria de la construcción. Alcanza, ¿qué tienen que hacer en la industria de la construcción para reabrir? Ayer lo veíamos con la industria automotriz que decía, necesitamos el documento legal para tener el sustento de hacer las cosas en los canales oficiales. Hoy seguimos sin tenerlo. Sí, bueno, pues igual nosotros, David, a principios de marzo generamos un documento. Primero sabíamos que con la pandemia se iban a suspender actividades y generamos primero un documento para contener la propagación de este virus en las obras de construcción. Esto fue a principios de marzo, lo entregamos a todos los constructores en el país y bueno, cuando se sale el decreto a finales de marzo y solamente algunas actividades esenciales de la construcción, muy poquitas, entre ellas lo de los hospitales, las instalaciones de los hospitales, las instalaciones temporales de agrandar algunos hospitales, etcétera, infraestructura hidráulica, eléctrica, mantener refinerías o los caminos que se le estaba dando conservación, fueron muy poquitas las actividades que quedaron anunciadas. Entonces, después de 6 o 7 semanas de inactividad, pues la industria muy golpeada, principalmente las micro, pequeñas y medianas, pues ya con muchos de sus trabajadores en casa, sin sueldo, la mayoría de ellos, algunos todavía protegiéndolos con seguridad social por temas de enfermedades, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el protocolo, ya tenemos el protocolo para reactivar la economía, ya lo tenemos inclusive en las redes, lo preparamos desde hace unos días, lo entregamos en la Secretaría de Economía, con la mejor intención de entrarle al otro problema. Sí, es la contingencia sanitaria, nos está provocando muchos problemas y creo que estamos en un momento de cúspide. Pero es que yo te diría que ya se rompió la línea, ¿no? Que si bien la contingencia sanitaria es muy grave, hoy estamos en el peor día, no se ha aplanado la curva. Pero ya la contingencia, la crisis económica es superior ya, ¿no? Causa más, si no muertes directas, pero más empobrecimiento y eso termina generando muerte. Pues sí, nosotros lo estuvimos señalando desde mediados de marzo, donde venía un problema grave, una industria que estas micro, pequeñas y medianas empresas no se han fortalecido, no están capitalizadas, no tienen un producto financiero de apoyo para enfrentar una contingencia de este tipo. No llegó, insuficiente 25 mil pesos para una microempresa formal que paga impuestos y que paga seguridad social, pues posiblemente le puede ayudar con 2 trabajadores en un mes. Porque son 4 salarios mínimos. Así es, pero no para sus gastos fijos que sí tiene una empresa formal. Entonces nosotros estuvimos solicitando, no regalado, un producto financiero acorde al tamaño de la empresa. De 1 a 10 son micros, de 11 a 50 son pequeños, de 50 a 250 son medianos. Para eso no hay. Y la industria de la construcción, pues no es susceptible de crédito hoy. Nadie que se dedique a esta actividad puede conseguir un recurso hoy en la banca. Así que no hay un producto financiero. Creemos nosotros que el que se pueda reiniciar la construcción va a mitigar un poco el problema de lo que ya traemos, más de 3,000 empresas que están detenidas, muchas con muchos problemas pues contractuales con sus trabajadores. Digo, porque hay que recordar, Eduardo, que la industria ya venía mal. O sea, que les pega la pandemia en una posición ya débil, muchos meses de venir de caída, ¿no?
Sí, David, de hecho, hemos señalado nosotros en 10, 11 años, lo que se invierte en infraestructura ha caído de estar casi en el 2008, 2009 al 6% en relación al PIB. Hoy se invierte 2.7 y de una manera muy lenta. Hemos señalado los 3 primeros meses del año el recurso del presupuesto de ingresos de la Federación que va dirigido a infraestructura solamente se ha contratado el 7%. Es muy poquito y hay recurso público para generar oportunidad en temas de obra pública que no se han dado y nosotros pedimos que se haga de manera inmediata, inclusive enviamos un documento a la función pública para que en este periodo de contingencia, bueno, pues se van a cabo, como marca la ley de obra pública, a través de licitaciones entregables vía electrónica, ¿no? Eso está contemplado en la misma ley. Sin embargo, no se ha dado, se ha dado muy lento. Nosotros aspiramos a que esto mejore, pero pues hoy por eso celebramos que se abriera la oportunidad de que esta industria tan golpeada de 2019 con el menos 5, de estos primeros 3 meses con 8.5% negativo promedio en los 3 meses, pues tuviera algún respiro. Sin embargo, Porque además esta industria, la industria de la construcción es, sin lugar a dudas, el mejor termómetro. Hoy alguien decía, es que si tú ves las tiendas, no, la ANTAD no es tan buen indicador. Sí lo es la construcción, porque cruzan transversalmente prácticamente todas las actividades económicas en el país. de 262 actividades económicas enlistadas por INEGI, impactamos en 185. Y Nadie esto, más lo hace, nadie más. ninguna otra industria, hay una cadena productiva atrás importante, y también hemos estado señalando cómo las ventas han estado a la baja en todo 2019. Entonces, hay oportunidades, sí, nada más que hay que reactivarnos. El gobierno a ejercer los recursos públicos, a hacer una dispersión de ellos, no solamente en grandes proyectos, sino en proyectos de todos tamaños. Hoy se habla de muchos proyectos que trae el gobierno, entre ellos, por ejemplo, el construir 2.700 bancos del bienestar, que por los datos que nos dan, son obras que están en alrededor de 3 millones de pesos. Imagínate que esas 2.700 bancos del bienestar fueran a 2.700 microempresas. Las microempresas son las que facturan hasta 4 millones de pesos. Generarían una formalidad enorme en todo el país, un empleo, una derrama económica con toda nuestra cadena productiva interesante. Entonces, como ese ejemplo, podemos aplicar muchos. También así propiciar la participación de la iniciativa privada. Bueno, tú lo sabes, David, esto se ha estado impulsando. Hay algunas ideas claras de parte de este gobierno. En principios de marzo promovieron la ventanilla única para permisos de construcción. Hoy es muy buena iniciativa. Sin embargo, la arrancaron prácticamente antes de que arrancara esta pandemia, los problemas de la pandemia. Y bueno, no se ha dado la fortaleza que esto va a traer consigo a todos los desarrollos urbanos, edificios, usos con usos múltiples, desarrollos industriales, comerciales, etcétera. Todo esto viene con una derrama importante porque lo estaba esperando iniciativa privada, nomás que estaban muy lentos en otorgar permisos. Esto se da en todo el país, imagínate, nos puede ayudar, nomás que el gobierno es el que le tiene que meter a esto mucha voluntad. Y creo que desde la iniciativa privada hay el entusiasmo. Nada más que, bueno, pues año complicado y pandemia, gran tormenta perfecta, David. Pero Eduardo, es una gran tormenta perfecta. Y a mí lo que me preocupa es que no se dan los pasos. Hoy no tienen ustedes, no lo tienen la industria automotriz y no lo tiene la minería, pues el elemento jurídico para saber, para tener la certeza mínima de que el 18 van a poder abrir y quiénes van a poder abrir. Porque capaz que el decreto parte cadenas productivas, como les pasó al principio de la pandemia. Sí, bueno, pues nosotros lo que sí estamos haciendo ya, yo ya tuve la primera reunión con prácticamente los presidentes de nuestra Cámara en todos los estados, es ya tenemos el protocolo de reinicio con todos los pasos que se tienen que dar para cuidar o proteger a nuestros trabajadores. Tenemos la capacitación dentro de nuestra Cámara, es la única organización que tiene desde hace 40 años un instituto de capacitación en toda América Latina, somos la única Cámara que lo tiene. Bueno, ya tenemos para capacitar a nuestro personal que va a estar al frente en la supervisión
vamos, de este protocolo COVID, ¿no? Para proteger a nuestro personal, desde el traslado, la misma obra, el regreso a su casa, la entrada de todos los insumos o productos que utilizamos en la industria, con todas estas medidas, vamos a estar listos. Y nos dijeron que, bueno, del 18 al 31 será de una forma gradual el inicio, no para que iniciemos el 18. Pero nosotros vamos a prepararnos porque muchas de las obras, David, son pequeñas, se ejecutan con pocos trabajadores, con sana distancia, donde nosotros, pues sí, tenemos que modificar los procedimientos constructivos, las personas nos van a rendir más, seguramente los programas de obra pues se van a salir de contexto, de tiempos, y va a haber una afectación de costos, pero ese es como un tema que tendremos que tratar con nuestros clientes públicos y privados en el futuro. Por lo pronto es proteger a la gente y que sí suceda lo que me estás comentando. Oye, ¿están listos? Nos vamos a estar listos. Y vamos a pedir en algún momento, bueno, pues que se haga la revisión por parte de la Secretaría de Trabajo en algunas obras para que se verifique que realmente la industria de la construcción está protegiendo a sus trabajadores y quiere reiniciar. Claro, son dos cosas que van de la mano. Eduardo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y platiquemos para ver cómo va la recuperación, porque sin duda, si a ustedes les va bien, a México le va bien. Te mando un abrazo. Un abrazo, David, pendientes.